Bueno, tenemos una entrevista hoy aquí en el estudio. La verdad es que estoy encantada de tener artistas aquí conmigo, porque es que el mundo de arte siempre ha sido muy difícil para los artistas y luchan muchísimo día a día, como bueno, soy el invitado, los invitados que tenemos hoy. Voy a empezar por Isidoro Barahona, que ya lo hemos tenido aquí, y él ha sido el artífice de traernos aquí a otro gran artista, que es Sebastián Chano Martín, y que bueno, pues os saludo y os doy la bienvenida a este estudio de Sintonía San Pedro. Bienvenido, Isidoro, una vez más. Ya tú habías venido, conocías la casa, sí. Así que bueno, te has perdido, que ha venido directo. Además, muy listo, porque él es economista y también compositor. Ha compuesto aquí canción. Incluso una vez escribiste una letra para Marbella, que la estuvo cantando un compañero nuestro, Juanjo Alcántara. Esa canción con Marbella, ¿cómo ha ido evolucionando, Isidoro? Bueno, pues un proyecto que se quedó un poco parado. Se pasó todos los filtros que tenía que pasar, le gustó a todo el mundo. Pero luego tuvimos un problemilla con, precisamente, queríamos poner una cantante, queríamos dar una imagen así muy y tal, y no conseguimos esta cantante, ¿no? Quien llevara adelante la canción. La canción está ahí, le gusta a todo el mundo y tal, bueno, ya veremos. Bueno, estamos aquí por otro motivo y queríamos darle también protagonismo a este gran invitado, este gran artista, un cantao flamenco, que me gustaría saber, Isidoro, pues un poquito más de él, así que cómo tú llegas a conocerlo, qué amistad es la que te une con Sebastián, con Chano. Bueno, desde que lo conocí, como toca también la guitarra, pues nos conocimos y ahí lo llevamos. Uh-huh. Pero usted más el cante, ¿no? Que la guitarra. Usted es el cante. Sí, a mí me el cante. El cante puro y duro, ¿no? El cantador es flamenco de cuna, sí, vamos, diríamos, duro. ¿No? Sí. Uh-huh. Y este, bueno, tenemos que decir que hay que destacar los premios que ha conseguido usted, porque sí, las peteneras. Tengo primer premio nacional de cante por petenera, primero, tercero y cuarto. Tengo 5 primeros premios en Benalús de Sidonia. Tengo primer premio nacional de cante por serrana en Prado del Rey. Y bueno, y no me acuerdo de más. Bueno, yo sé, me he movido siempre a comenzar los comienzos, ¿no? ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo empezó usted con el cante? ¿Quién lo arropó en estos momentos? Los comienzos, ¿cómo fueron? Desde muy pequeño, ¿no, Sebastián? Desde me decía. Muy pequeño, con 7 años, el perro de Paterna, no sé si lo habréis conocido, el perro de Paterna me subió en un escenario en brazos, yo tenía 7 años. En brazos dice, este niño va a cantar aquí esta noche por fandango. Y me montó en el escenario y yo canté por fandango. ¿Y se acuerda usted que fandango fue un estribillillo o algo, como fue la letra de ese fandango, que se le ocurrió cantar cuando sin esperarlo? Porque eso fue improvisado, ¿no? Pues fue no improvisado. No lo esperaba usted. Sin duda ninguna, pero sí, me acuerdo que era un fandango de un cantador muy famoso, que era Juanito Maravilla, que decía... Es que no me acuerdo bien. Bueno, usted no se preocupe, usted se vaya acordando, usted lo va diciendo y ya está. Sebastián, no, pero también ha cantado usted con gente muy, muy grande. Ha conocido usted a grandes cantadores y cantadoras de flamenco, ¿no? A todos. Por ejemplo, ¿qué se acuerda usted así más? He conocido y no, incluso he cantado con ellos. Chano Lobato, Farina, El Perro, sin duda, El Niño de la Cava. Pansequito, Rancapino, con todo he cantado. Uh-huh. Y o sea, bueno, muchas satisfacciones y también ¿no? Como las peteneras, que siempre yo digo las peteneras, ¿de dónde viene el nombre de petenera? ¿No? Era petenera, era un nombre de una cantadora, ¿no? ¿De dónde viene el nombre de petenera? No, petenera es un cante. Sí, es un cante, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué le pusieron petenera a este cante? Pues la petenera es que, por lo visto, la creó una cantadora que se llamaba Pastora Pavón. Uh-huh. Ella fue la que creó la petenera. Que tenía su propio estilo, porque eso es otra cosa, ¿no? Las peteneras, por ejemplo, que ha ganado usted premio con el cante por petenera, pues son realmente, pues cada uno que puede tener su estilo, ¿no? Y por ejemplo, niña... No puede cada uno probar. ¿No hay estilos propios? No, es un estilo propio. Por ejemplo, propio. La niña del peine, ¿no? Una cantora flamenco, ¿no? Que dice que creó su propio estilo de petenera. Sí. Que ella, ¿no? Creó su propio estilo, ¿no? Entonces eso siguió para adelante. Y de ahí fue evolucionando. Evolucionando y todo. Ese cante y ahí yo salió. Yo sé que también otra cosa que me preocupa mucho, ¿por qué las peteneras son tan tristes?
Que hay que cantarlas con muchos sentimientos. Bueno, pero son muy tristes las letras. También le voy a decir una cosa. Es que dice que es un cante de Marfario. No eso sé, es verdad, también. Dicen que es un cante de Marfario, pero no sé por qué. Porque es un cante muy bonito. Y aparte que el cante por Petenera, cualquiera no es capaz de hacerlo bien. A lo mejor canta cualquiera por Petenera, pero no bien. Hace falta cantar por Petenera como es la Petenera. Hay quien canta por Petenera y quien sale por Petenera. también. Pero usted le da todos los palos, ¿no? Sí. Lo que más le gusta, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Con qué se siente más a gusto, más identificado? Si te digo verdad, me encuentro a gusto con todos los cantos. Porque los canto con tanta ilusión, con tanto... Le pone pasión. Aparte de conocimiento, me gusta ponerle mucho a todos los cantos que canto. Tú lo has escuchado, ¿no? En mil ocasiones, ¿no? Isidoro, mucho. Creo que te has escuchado, está, bueno, de verdad es fan tuyo, Isidoro, hablaba de ti, vamos, es fan número uno, Isidoro, bueno, ¿te gusta? Una cosilla mía de estos de mezclas que hago de estilos, ¿no? De, bueno, que mezclo un poco de flamenco con un poquito de jazz, unas gotitas de blues, pues él le grabó cantando bulerías, que es lo que más me gusta a mí cuando canta bulerías de Jerez, ¿eh? Cuando hay... Las bulerías son más alegres, ¿no? Sebastián, ¿te animas a cantar una bulería? Sí, la bulería es más alegre. Con lo que a ti te apetezca. Pero bueno, los cantes son todos alegres, ¿eh? Porque los cantes son todos el mismo palo, por así decirlo, ¿no? Pero, bueno, yo no toco mucho, muy bien por bulería, porque no son mis cantes favoritos. Mis cantes favoritos son la malagueña, los fandangos, la petenera, el taranto, la taranta, la minera, la cartagenera, a mí todos los cantes bonitos, pero bueno, siempre le toca a uno más un palo que a otro, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues usted nos toca con lo que se siente usted más identificado, vamos, lo que le gusta a usted más, que está usted en tu casa, para que nos cante lo muchas que gracias, quiera. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos bueno, y la saeta también le da usted a la saeta, porque... La saeta también, tengo la primer... Época, también tengo primer premio de saeta en Alcalá de los Azules, en mi pueblo. También gané una noche el primer premio de saeta. Aunque usted vive aquí, en la zona de Málaga, sí, ¿eh? O sea que estaba en Jerez, en Cádiz, ¿no? Y ahora aquí no, en Málaga, ¿no? Es que yo me he criado en Paterna de Ribera. Paterna, o sea que... Y ahora aquí, en la Costa del Sol, ¿no? Sí, ahora vivo aquí, en la Costa del Sol, ya llevo ya... Por lo menos casi 20 años que llevo aquí. ¿Cómo está hoy por hoy el mundo del artista? Hay muchas galas, le contratan mucho para... Porque yo recuerdo, cuando yo siendo muy niña, que yo he vivido en Morón de la Frontera, que había mucha afición al cante, al cante jondo, al flamenco, a todo eso, y había pues muchos cortijos, me acuerdo yo en la época, decía, poner el cortijo ahí del Conde la Masta, en el cortijo de no sé qué, y se reunían y contrataban a los artistas, a los cantadores flamencos, sí. Y hacían fiestas y fiestas hasta las tantas de la mañana y tal, pero yo ahora eso no lo escucho. ¿Es que yo no lo escucho porque no estoy en ese ambiente o se hace menos? ¿Cómo va el mundo de bueno, contrataciones para los cantadores flamencos? Yo digo verdad, yo tengo un hermano que trabaja en una finca de guarda, de caza, y allí pues, forman el alboroto los fines de semana. Se van los cazadores, porque van los cazadores, y forman allí hacer un guisote, salen de cacería y se pues vuelven y se tiran allí todo el día y toda la noche cantando. O sea que sigue habiendo mucha afición, ¿no? Sí. Al flamenco, por la parte, ¿no?, de Jerez, sí. Sigue habiendo, sí, ¿no? La fiesta de la bulería no falla nunca. La fiesta de la bulería todos los años es. Bueno, pues cantame algo, Sebastián, que tenemos una ganas de escuchar a Don Isidoro. Anímalo tú a que nos cante alguna cosita, tú que tienes más confianza con él. ¿Cuál es la sonanta? ¿Qué? ¿Cuál es la sonanta? No, que yo guitarra flamenco, yo sabes que no lo toco. Bueno, ¿no? algo que tú sepas, que él canta y eso, para darle un poquito, que se anime. Va a entrar en tono. Bueno, mira, tenemos una guitarra y todo. Bueno, que se tenga la guitarra, pero bueno. Qué genial, qué bien. A ver, ponlo ahí al dos. ¿Al dos? ¿No tienes ahí ya o qué? No, pero la pongo. ¿Ahí, en ese tono? Dale. Bueno, dale ya. Que yo no toco flamenco. Mira, eso sí, como lo estaba haciendo, yo estaba haciendo genial, Isidoro. Isidoro se le presta todo, ¿eh? Así es que me ha apañado, Isidoro. Estoy el cono, venga, arráncate tú. Ya sabes que lo que hemos grabado. Vamos a cantar un fandanguito, ¿no? Venga. ¡Ay! ¡Ay!
tiene todo el caminar, nace con mucha barriga, pero se lo tragan más que canta su recorrido. Pero bueno, Sebastián, qué vozarrón tiene, más bonita, de verdad. Esto es, bueno, no sé, yo digo también, ¿cómo se acuerda usted de todas las canciones? Porque claro, son muchos palos, cada uno de una manera, cada uno y tal, y se acuerda usted de todo, ¿no? O de casi todo, ¿no? Que... Sí, me acuerdo. Hay cosas que se me van, hay momentos que a lo mejor no recuerdo, pero... pensando un poquito, la engancho. No, es que también así, ala, venga, estamos aquí, es que también es un apuro, es que también nos tenemos que compromiso a los artistas, Y un poco nervioso también. Bueno, Sebastián, tú no te preocupes, que ya está en tu casa, cuando queráis venir otro día, os venís, que estés tú más a gusto, que te sientas bien, y yo te traeré una copita de vino para que tú te entones, ¿vale, Sebastián? En el próximo programa. Bueno, pues ha sido un placer conocerle, Isidoro, muchas gracias por venir, por presentarnos a este gran artista, y que, bueno, pues esperamos que venga otro día a vernos. Sí, venimos más. Y de verdad, que de verdad con esa voz tan bonita, que se la cuide, ¿eh? Que hay que cuidarse la voz, ¿eh? Para cantarle a los chicos también, todo el mundo. Pues nada, pues de verdad que ha sido un placer. Sebastián Charo Martín, ese aplauso. Gracias, Isidoro Barahona, gracias.